debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy vamos a tratar un tema que realmente es un tema serio, pero vamos a procurar tratarlo de una forma simpática, donde podamos conocer también la forma en la que algunas personas pues vivieron su niñez y nos pueden ayudar a comprender un poquitito más hoy el por qué muchos de nuestros niños están preocupando a todos los costarricenses, no solo por temas de seguridad, agresiones y todo este tipo de cosas, sino por un factor que es la obesidad. La mayoría de los niños hoy por hoy no hacen ningún ejercicio. Casi siempre están sentados con un teléfono así, frente a la pantalla de un televisor o simple y sencillamente con su tablet. Casi no se comunican, pero manejan todo de la mejor manera, ¿verdad? Y entonces nos dedicamos a comer y tal vez aquellas ideas de nuestras abuelas de que entre más gordito, cachetoncito y rosadito estaba más sanito el niño, fue quedando en la historia. Hoy por hoy vemos que todos los sectores de salud están preocupados. Tenemos niños diagnosticados con diabetes a edades muy cortas de 6, 7 años. Niños de esas edades que ya dicen que son hipertensos, que uno dice, pero ¿cómo, verdad? Entonces, ver y analizar en esta noche y motivar, ahora que la mayoría de los niños y adolescentes están de vacaciones, ver algunas de las cosas que se pueden hacer y cómo la vivieron algunos de personas que ustedes, conforme ha pasado el tiempo, pues se ha quedado en el corazón y en la mente de los costarricenses, que son algunos exjugadores de fútbol, pero que del todo no han dejado el fútbol. Vamos a ver en esta noche cómo jugaban ellos, la importancia del deporte, hoy como padres, cómo manejan la situación con sus hijos, de qué manera hoy por hoy podemos motivarle a usted como papá y como madre, a los niños y a los jóvenes, para que en esta época de vacaciones no pasen tanto tiempo sentados frente a un televisor, sino que busquen otro tipo de actividades. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros niños hoy por hoy saben bailar un trompo, jugar bolinchas, bailar un yoyo? Cuando nosotros estábamos niños, habían juguetes que eran un súper chuzo, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Pero hoy por hoy darle un cariñito a un niño de esos, dice, ¿para qué esto? Porque no tiene sentido en la vida. Pues vamos a ver un poco con los tres personajes que tenemos en esta noche, platicar un poco de cómo fue su infancia, de con qué era que jugaban, cómo la pasaban y la importancia que tiene en la vida de ellos el deporte, el movilizarse, el tema de la salud propiamente, y que usted pueda enfocarse en esta noche en que sus hijos hoy por hoy en vacaciones puedan moverse. Quiero decirles que nosotros vamos gracias a la empresa Voit, que nos obsequiaron unos balones, guantes. Vamos a estar rifando guantes para niños y jóvenes, estos que son de porteros, para los chiquitos que quieren jugar y decir, yo quiero ser el portero del equipo. Vamos a estar rifando algunos guantes, unos son para niños más pequeños, otros para niños más grandes, adolescentes. Vamos a rifar varias bolas, inclusive vamos a rifar un balón, una bola de estas especial, se la queremos donar a una madre, se la queremos obsequiar a una mamá. Y algunas cositas que tenemos por aquí, pero vamos a presentarles a los panelistas de esta noche y a quienes vamos a conocer un poquito de cerca y no como aquellos goleadores, jugadores de fútbol maravillosos que todos en un determinado momento aplaudimos y pues gozamos con ellos en su quehacer y las emociones que nos dan o nos dieron en el fútbol en sus mejores momentos. Así es que vamos a darle la más cordial bienvenida a este set al señor Austin Berg. Bienvenido, don Austin, a Sin Rodeos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un placer estar aquí compartiendo con usted, Isabel, y con todos los televidentes también. Muy bien. También nos acompaña una persona queridísima por los costarricenses, el señor Roger Flores. Bienvenido, don Roger. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Viendo todo este panel, me remonto a mi infancia. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a hablar. Ahorita le vamos a enseñar a todos los televidentes esas cosas y sé que muchos lo van a ver.
También está con nosotros don Marco Herrera. Bienvenido, don Marco, a Sin Rodeos. Isabel, buenas noches a los televidentes. Como dijo Roger, mucha nostalgia, donde nos dan trompos, nos dan ciertas cosas. Y, pues, pucha, fue una regresión total para nosotros, pero la verdad que interesantísimo el tema que vamos a tocar el día de hoy. Muy bien, tenemos ese presente donde lo que buscamos en esta noche, en este espacio, tratando con toda la seriedad del caso, es que este espacio de vacaciones, sus hijos realmente puedan conocer la importancia que tiene el hacer ciertos juegos que les pueden permitir movilizar su cuerpo y mejorar su salud. Así es que analizar un poco este tema y analizar un poco la experiencia de vida de estos hombres, yo creo que nos va a ayudar y nos va a contribuir en mucho. Llame a su hijo, llame a su hija, por favor, llame a esos muchachos y dígales, nos sentamos en este momento para conocer y para participar, porque hoy quienes participen con nosotros van a tener la opción de llevarse los balones. Y quisiera decirles, yo quiero que mis compañeros que son tan hermosos aquí me ayuden un momentito. Vamos a hacerle una toma, un primer planito a esos carros que tenemos aquí en el set. ¿Cuántos padres de familia en este momento viendo un carrito de esos dice, Dios, era el que realmente yo soñaba en mi niñez, el que quería que el niñito me trajera y que era tan difícil que un carrito de esos llegara a la casa? Hoy un niño de esos, pero a un niño de estos se le da un carrito de estos y dice, ¿para qué? ¿Qué le echo? Piedras, ¿no? Se montaban y de todo en los carritos, ¿verdad? Pero hoy por hoy quizás hayan muchos hombres adultos con la nostalgia de un carrito de estos y dice, el carro que siempre soñé. ¿Por qué? Porque si no recuerdo mal, algunos que me cuentan por ahí, el carro más que les traían en Navidad era una lata de sardina con chapas de refresco, le ponían un clavo y le amarraban un pabilo y tiraban de él, y ese era el carro que tenían. Ya luego estaban estos carros y ya los más jovencitos ya empezaron a ver los temas de control remoto y cosas de esas otras cosas, pero vamos a enfocarnos en esto. Así es que bienvenidos a los tres e iniciemos. Austin, ¿qué era lo que más de su niñez, qué es lo que más recuerdas en este momento? Sí, no, definitivamente es una regresión total. O sea, era obvio que en esa época de mi infancia uno lo que esperaba era el famoso carro, ¿verdad?, de madera, y más bien estos que están aquí serían último modelo en esa época. Era un carrito hasta más pequeño, yo me acuerdo bien, pero era el juguete que uno anhelaba y era las posibilidades que también en ese momento, pues era lo que los papás de uno podían darle, ¿verdad? Pero uno como niño se divertía y lo esperaba hasta más no poder, y ese era al día siguiente, el 25, el auto que uno exhibía ante todos sus amigos, ¿verdad? Y con el cual uno disfrutaba mucho. ¿Alguna vez el niñito le trajo un carrito así? Así, como le digo, así ese tamaño. Realmente, o sea, era un carrito más pequeño, me acuerdo, o sea, de madera, sí, pero más pequeño. No era tan poderoso como este, tan grande, pero esa era la ilusión de uno y con eso se divertía y con eso la pasaba bien, o sea, repito, con sus amigos. Era lo que uno esperaba y era lo que uno exhibía en ese momento, ¿verdad? Roger, en tu infancia, ¿con qué jugaba más? Bueno, ellos son más jóvenes que yo. Imagínense. Puede imaginarse, pero la verdad, los tiempos cambian, la tecnología ahora pues hace que los niños, bien lo decía usted, que se hagan sedentarios y padezcan de muchas enfermedades. Nosotros con estos carros, bueno, eran más pequeños, como decía Austin, tiene toda la razón, tenían el nombre de una empresa de acá, muchas empresas tenían el nombre, recuerdo, pero iniciamos, nosotros pasábamos antes del 24, ajá, con las latas de sardina que andábamos por todo lado, las jalábamos por todo lado. En ese tiempo también, como caía mucha ceniza, como lo está haciendo ahora, ¿sí?, en el 63, entonces nos subíamos a los techos a sacar la ceniza en el carrito, que es el que nos regalaban en diciembre, y a botarla, porque los abuelos nos decían, hay que sacarla porque era peligroso, ¿verdad?, que claro, cuando vinieran las aguas se
se taponearan y el desastre fuera peor. Más de uno también nos pasó algunos chascos que habían láminas transparentes, nos paramos ahí y fuimos ahora en una sala de alguna casa. Pero era prácticamente era eso, los trompos, jugar yoyos, bolinchas, era un circo redondo, sacar botones. ¿Y los balones de fútbol? ¿En su infancia cómo era? Eran muy, muy, muy rudos, demasiado rudos, porque eran amarrados. ¿Amarrados? Eran amarrados, entonces cuando jugaba uno y cabeceaba, le quedaba el verdugón aquí. Eran muy rudos, pero entonces por eso casi no se jugaba fútbol, se jugaba así, pero hacíamos balones de trapo con una naranja exprimida, con eso jugábamos porque los balones eran muy conchos. A la fecha me he dado cuenta de que muchos de los ex futbolistas de mi época y más longevos, la mayoría muere de Alzheimer. Yo creo que es uno de los factores que incidió, porque sí, la mayoría se golpeaban la cabeza, eran goleadores, entonces defensas, y yo creo que por ahí anda es el síndrome de... Y la verdad, eso era todo el día. Nos íbamos a la escuela, después de la escuela hacíamos lo que teníamos que hacer, si jugábamos chóculas, si jugábamos trompo, si jugábamos con los carros, íbamos a sacar el 4x4. Primero era la lata de sardina. Pero don Roger, para algunos niños o jóvenes que nos ven ahora, esos términos de chócola con el tema de la bolincha, es como difícil de entender, ¿verdad? No lo van a entender. Es otra dimensión. Sí, sí. Y se metía la bola en un huequito y marcaba una cuarta y después de aba. ¿Con una cuarta? Íbamos marcando con cuartas para acercarnos a los... a la chócola para irme. No, hay que explicarle, hay que hacer todo. Ahora estos le llaman juegos tradicionales. El trompo, el yoyo, tradicionales porque ya pasaron a la historia. Y es bueno remontarse a Marco y a Astin, tal vez lo vivieron más que yo. Pero nosotros también en ese tiempo los carros eran más diminutos. Eran las latas de sardina las que el caballito de palo, el famoso canción esa, jugábamos con eso. ¿Con un caballito saco, de palo? Saco de angoche, cada uno de sacos. ¿Con qué, perdón? Hacía competencias. Con sacos de angoche. Sí, de los juegos tradicionales que le llaman ahora. Curiosidades, esa era la creatividad en ese momento de nosotros para hacer algo, para movernos. Para jugar, para moverse. Para moverse, porque jugábamos salve la banca. ¿Qué es eso? Era... Menos contramanos. Darle al puro. Era levantar un... Era como el base. Levantar un palito y pegarle y correr allá a una base. Eran otros tiempos muy bellos, pero el tiempo cambia y hay que evolucionar en el tiempo. Eso sí, yo creo que usted tocó el tema más importante, que los padres tienen que velar porque los niños no sean tan sedentarios. Definitivamente. Marco, ¿y esa infancia suya, con qué jugaba más? Bueno, preciosa, con la bola. ¿Con la bola? Con la bola, sinceramente, pero todo lo que ha hablado Roger, lo que ha hablado Austin, lo vivimos y fue una infancia espectacular. La verdad que era muy feliz uno. No sé si Roger y Austin vivieron la etapa de cuando el aro de las bicicletas uno le metía un palo y con eso iba a la portería uno. ¿Perdón? ¿Un qué? Un palito y el aro de la bicicleta usted lo iba empujando y así iba. Ustedes era como su carro. Hacía competencias. No había la patineta, pero nosotros hacíamos patineta. ¿Y con qué? Cogíamos unos roles, los pegábamos a una tabla y ahí nos deslizábamos. ¿La creatividad? Entonces de ahí salió la patineta, pero ya evolucionada por los grandes pensadores, ¿verdad? Excelente. Todos estos juegos tradicionales dieron pie a que gente visionaria se hiciera millonaria. Qué excelente, ¿eh? Pero vamos a ver una cosa.
el tema de que algunas personas me cuentan que se iban como a los potreros, lugares así, y se tiraban en cartones, también, que le pasaban una candela a una tabla. Igual. Y se tiraban. Así es, correcto. ¿Usted se puede imaginar cómo llegaban abajo? No, no, era delicioso, era delicioso. ¿No? Era delicioso, era como deslizarse ahora en... ¿En un tobogán? En un tobogán o en eso que es Skyberg, que llaman ahora, que se tiran en la arena con una tabla. Nosotros éramos como esquiadores, pero en un cartón. Teníamos que usar la imaginación. Hay muchas... Y para interrumpir un poco... Todo ha evolucionado. Si usted habla de juegos tradicionales, como dice Roger, en fútbol nosotros jugábamos lo que llamaban jupitas, que era Pepita dale doble, era cuando se la volvían, entonces usted el gol valía doble, entonces usted aprendía a cabecear parietal derecho, parietal izquierdo, con la frente, jugábamos ligas. Usted le dice, oye, a los jóvenes, jueguen ligas, o hagan y se quedan, se rascan la cabeza, ¿qué es ligas? Y eran dos jugadores, uno que... dos atajando y otros dos allá remataban, otros esperaban el rebote y eran situaciones que se daban y que lo hacían a usted pensar. Lo de la salve de la banca, el jugar el famoso escondido. O sea, había juegos que también exigían destrezas físicas. Yo viví la evolución donde ya empezó a aparecer cuando uno prendía el tele que iba apareciendo... una cosita así, ahí se iba abriendo la pantalla. Un círculo. Exactamente. Y después cuando lo apagaba uno se iba haciendo el círculo chiquitito. Y uno se quedaba viéndolo hasta que se fuera. Para cambiar de canal, o sea, usted tenía que ver el programa ahí porque había que levantarse y hacerle a una perilla. Ah, ya no había el control remoto. No, ya después apareció. El primer control remoto era un palo de escoba. Que empezaron un botón. Entonces ¿Con un botón? Sí, empezaron a estimular la vagancia. Entonces usted con un palo escoba se recostaba y hacía así, pix, y cambiaba. Con el palo escoba hasta allá. Pero que esto que habla Marco es interesantísimo porque el futbolista, bueno, ya viejo, ¿eh? Sí. Todas esas habilidades que aprendió de niño las pone en concurso, ya en la competencia. Ajá. Por eso usted ve a estos ingleses, alemanes que todavía hacen ejercicios de equilibrio a estas edades, porque esos nunca jugaron eso, no saben qué es el equilibrio, entonces son muy, muy tiesos, muy duros. Han evolucionado, claro, pero ellos continúan haciendo estos ejercicios que hacíamos nosotros y nos dieron esas destrezas desde pequeño, las hacen viejos. A mí me da risa ver que se ponen ahí y levantan un pie porque si no se caen. Dicen que es evolución del fútbol, no, ¿cuál evolución? Otro aspecto fundamental también creo yo que ha dejado de prácticamente de existir por el hecho de que por lo menos antes con todos este tipo de juegos uno aprendía a relacionarse con demás compañeros, aprendía a tener ese grado de confianza obviamente con otros o con otras personas, con otros niños. ¿Por qué? Porque el juego era ese, era sacar todo el mundo el carrito, jugar. Había más grado de confianza entre las familias. Obviamente uno entiende que era más sano. Yo creo que todo eso se ha perdido precisamente porque... Por supuesto. Por el grado de desconfianza que genera. Ahora todo el mundo está con una tecnología en los juegos demasiado bélicas, creo yo. O sea, que lo que más enseñan en la gran mayoría de los juegos y los que gustan lamentablemente a los niños... La violencia. Es la violencia. O sea, el que no puñete, el que no mate más en los juegos, pues no sabe jugar, casi que se dicen, ¿verdad? Yo creo que también, lamentablemente, la nueva tecnología en los juegos lo que ha venido es a contrarrestar el hecho de que los niños puedan convivir con otros, puedan aprender a interactuar con otros niños y hasta aprender hasta tolerancia hacia con otros niños. Y que en todos los barrios o en todas las comunidades hay gente con un poder adquisitivo mayor que otros. Y entonces el tema de compartir... Sí. De que te presto mi carro y vos me prestas la bolincha, de que te presto el caballo de palo y vos me prestas la lata de sardina, pero que se daba ese tipo de relación. Y hoy por hoy yo tengo lo mío y usted tiene lo suyo, y si no lo tiene, qué pena, ¿verdad? Antes, incluso ahora que hablan de eso, había uno que tenía un balón. Y generalmente era el más malo. El más malo. El dueño del balón era el que menos sabía jugar. Sí, y cuando se cabreaba, agarraba la bola y nos dejaba a todos. No los dejaba jugar. No, entonces, todo
estos inconvenientes lo ayudan, o sea, a madurar y a ver muchas cosas. Con ¿En qué momento? Porque veo que lograron hacer de todo, pero ¿en qué momento ustedes le toman ese sabor al tema del fútbol? Porque juego trompo, juego bolincha, juego aquí, y en el caso de don Roger, que los balones de fútbol eran tan dramáticos, ¿cómo le toma el gusto a una pelota de estas que en su momento casi que maltrataba? Sí, esos son genes que se traen de la familia, ¿sí? Yo creo que eso es inevitable. La pasión por el fútbol, ver hacerle un caño a alguien y ver lo que se estresa, que quiere matarlo a uno. Futbolista nace. Es que no tiene precio para uno. O sacar de quicio a alguien que es rudo y dicen, hágale esto, y lo saca más, entonces sale y lo iba a lograr. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que eran buenos y que se querían dedicar a eso? ¿A qué edad? A ver, don Marco. A mí como los 8, 9 años, cuando llegaban a tocarle la puerta a mis abuelos, que fueron los primeros con los que viví yo, como de los 5 a los 10 años, y ya llegaban de la escuela tal a pedirme refuerzo para la otra, entonces ya usted se da cuentilla que algo bueno está haciendo. Que algo tiene, y después a su mamá igual le tocan la puerta, uh-huh, y que queremos que su hijo vaya, y al final... Era una parte de ser aceptado en un grupo, tener ciertas cualidades para el fútbol. En el grupo social usted tenía un cierto respeto, ¿verdad? Imagínese, Austin y Roger también. O sea, todos, yo creo que no es una cuestión de edad, sino que simplemente se trae y que siempre hay alguien que te va a ver y que te va a sacar adelante, ¿verdad? Además de que el tema seguridad viene... Nosotros nos guiamos en las calles, no había tanto carro, no había tanta inseguridad, ¿se acuerda? Poníamos piedras, viene carro, cada 15, 20 minutos un carro por ahí. Usted paraba la mejenga, pasaba el carro y otra vez en la calle. Llegaba uno con las rodillas, la espada, la frente, todo. Porque a pesar de que soy un poquito más joven que Roger, esas bolas también cuando se mojaban, pesaban como 80 kilos, era terrible, o sea... Usted no se la aguantaba, le mojaba toda la cara a uno, no, le quedaba el parche aquí a uno. Yo que era negro, igual me llegaba con el parche a la casa. O sea, vivimos cosas sinceramente grandiosas. Lo que pasa es que muchas cosas evolucionaron y otras fueron para atrás, ¿verdad? O sea, hay muchísimo. El tema da mucho para Roger, hablar. ¿Usted cuándo se da cuenta que es bueno en esto del fútbol? Bueno, se da uno cuenta cuando oye las personas hablar de uno. Y uno le da gracias, yo le doy gracias a los expresidentes de nuestro país, porque, bueno, antes la educación siempre, nosotros hacíamos todos los deportes que habían, jugábamos béis, jugábamos básquetbol, voleibol en la escuela, hacíamos todos los deportes, entonces las destrezas que va adquiriendo los fundamentos, uh-huh, los va adquiriendo a temprana edad. Entonces, la educación fue fundamental. Entonces, nos daban toda la gama de deportes. Y usted escoja. Y después, cuando usted llega a una edad, ya uno escoge. Ya escoge y recuerdo que en mi caso, ya tenía 12 años y entonces Rubén Jiménez, que vivía muy cerca de mi casa, siempre decía, señora... me va a llevar a su hijo, porque él jugaba con los veteranos de un equipo de ahí y a veces llegaban 10 y entonces me metían, yo con 12 años, un huililla, entonces tenía el respaldo de él y él decía que yo era bueno, entonces me respaldaban y entonces ahí empezó mi carrera. Entonces más que todo en esa etapa de cuando uno decide, sí, me gusta el fútbol. A juego de todo, pero me gusta el fútbol. Por supuesto. Y entonces recuerdo que nosotros empíricamente estábamos a 100 metros de la cancha de fútbol de Atillo. Yo soy de Atillo Centro. Y cuando cortaban la cancha hacíamos montones de zacate y empezábamos a practicar chilenas. Y es una habilidad que uno desarrolla solo practicando. Uno sabía que caía, no se golpeaba. Entonces, Aquileo y yo, éramos primos, éramos expertos para eso. Entonces, ahí usted le va adquiriendo más. Y además de amor a ese deporte, va adquiriendo destrezas, habilidades. Yo espero no
ofender a los actuales futbolistas, ¿verdad? Espero no ofender a los actuales futbolistas. Pero existe mucha diferencia entre el jugador de antes al de ahora. Era más técnico. ¿Verdad? Es diferente. Y hoy por hoy yo lo escucho hablar y digo, con razón. O sea, no había piedra, no había... Con cualquier cosa se jugaba, se pateaba lo que fuera. Hasta con piedra se jugaba. Lo que pasa es que despedazábamos los zapatos y la fallaba. ¿Alguna vez les pegaron por romper los zapatos? Claro, el dedo gordo le salía a uno siempre. Entonces uno jugaba descalzo. A veces le daban un peñón y le quedaba el dedo gordo. El zapato morado, tenía que durar todo el año, ¿verdad? Todo el año. Entonces le pegaba un peñón a usted y le quedaba el dedo morado, como un bocote esos de sonadores. Y seguía jugando. Yo. Ya el otro día estábamos marineando. Sí, sí, sí. Austin, ¿y usted cuándo se dio cuenta que sabía jugar? Bueno, yo quiero aclarar que soy más joven que Marco y que no. Es cierto, es cierto. Muy parecido. Yo me recuerdo que a la edad como unos 8, 9 años, definitivamente, fue cuando comencé a explorar ya con un equipo. Oficial, digamos, jugaba siempre en mejenguitas de la escuela, en mejenguitas de ahí, del barrio, pero en un equipo fue como a la edad de 8 o 9 años y a partir de ahí una persona visionaria también, que le decían Manga, que era de Pocora, yo soy de Luis Jiménez, pero él era de Pocora, en uno de esos partidos que jugamos en un momento en contra, le gustó pues como jugué y decidió creer en mí, me dio la oportunidad con su equipo. Y ahí comencé a jugar, a destacar, y pues poco a poco fui tomando la decisión de continuar en el mundo del fútbol y se me fueron abriendo oportunidades hasta gracias a Dios, pues hacer una carrera tan linda como la hice. O sea, al igual que como decía Roger, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho el voleibol, jugarlo, y sin embargo mi inclinación al final fue por el fútbol y pues gracias a Dios tomé esa sana decisión. Quiero agradecer a todas las personas que ya están participando a través de la página del Facebook de Sin Rodeos. Extra TV 42 dice don Ever Herrera, lindo recuerdo, la sociedad actual está enferma, antes nos dábamos, dice el avenidazo, hoy a caminar al mall para que no te asalten, dice el mismo pellejo de bola se pateaba hasta que no servía, ahora es PS1, PS2, 3, 4, dice. Y todavía sirven, pero no se usan. Antes jugábamos con vejigas. Esa era la vejiga del chancho. Vejiga del chancho. Sí. La llenábamos de agua o la abríamos y metíamos algo ahí. Y la llenábamos de algo, pero jugábamos. Ahí buscábamos la manera que le metíamos y jugábamos con una vejiga. Bueno, aquí dice don Junior Umaña Alvarado, un saludo para mi amigo Roger Flores, de su amigo Junior Umaña, el profe de inglés de Desamparados. Ahí está. Un abrazo a la distancia. Feliz año. Doña Rox dice, las chupetas electrónicas, dice, se cambian por... Sí, las chupetas electrónicas se cambian por todos esos juegos. ¿Cómo lograr? Si ustedes, porque hoy son padres de familia, en el caso de don Roger me comentaba que ya tiene hasta nietitos o nietitas. Nietas. No, nietas. ¿Y cómo logran ustedes, y si se puede? Porque la historia de la vida de ustedes es muy distinta a la actualidad de sus hijos. ¿Cómo logran convencerlos o cómo logran que ellos realmente le presten atención al tema de ejercitarse, de moverse, de mantenerse y que el ejercicio, el movimiento es salud? ¿Cómo lo hacen? En el caso mío, yo a ellos cuando estaban pequeños les inculcaba de que después de la tarea, bueno, si se quedaban ahí viendo tele, los sacaba fuera, en comunión con la esposa en ese momento, le decíamos que tenían que moverse, entonces salían a hacer algo y bueno, los dos jugaron, pero el que más se proyectó fue Andrés, que todavía está ahí, pero siempre había que sacarlos porque la tecnología, uno viajaba en ese momento, tenía la oportunidad y salía al país y encontraba esos jueguitos, ya le metía esos juegos que eran juegos ya diferentes, más sedentarios, entonces siempre por dicha y nunca refutaron nada a las órdenes que se le daban, pero es difícil porque el tiempo cambia, la tecnología, o sea, un Will ahora no le puede quitar una tablet y si se la quita, bueno, le pone reglas, hay que ponerle reglas. Exacto.
y digamos más a las pequeñas que ni caminan y ya saben entrar en un teléfono, saben llamar a papá, a mamá. Eso es increíble. Don Walter Jiménez dice, excelente programa. Jugábamos Salve el Tarro. Salve, señores, necesito ayuda para que me digan qué es Salve el Tarro. No es porque yo esté tan jovencita, sino que quizás no logré jugar eso porque ya una mujer lo tenían. Para la mujer era diferente. Haga otras cosas y no necesariamente póngase a jugar, ¿verdad? Más en aquella etapa. Se jugaba congelado. Ahora, ¿cómo le llaman a ese? Le llaman eso, que estábamos aquí, nos quedamos congelados todos. Ahora sí. Nosotros jugábamos congelado. Ahora es el reto, el challenge. El challenge. Antes nosotros jugábamos, lo hacíamos congelado. Sí, claro. Sí lo tocaba, sí. Dice, jugábamos Salve el Tarro, Chocolas, El Puro, el Bate, puro. Jupas, Ligas. Sí, todo eso, o sea, lo ha hablado. Es una situación así como que, ¿verdad? Cuando analizamos eso, hay personas que en este momento están escribiendo y están preguntando que cómo hacen para participar en las rifas. Vean, hay un balón, que es un balón profesional, con el que se jugó ayer los 90 minutos por la vida, que es ese que está con rosado aquí. Ese balón se lo vamos a dar a una madre que realmente se esfuerce por sus hijos. ¿Cómo saberlo, señora? Hoy queremos que usted llame a este espacio y nos diga la importancia que tiene para usted la salud de sus hijos en el tema de que puedan aprender a moverse, a jugarse, que exista un compromiso suyo con sus hijos. Hay varios balones, hay número 3 para niños más pequeños, hay número 4 para niños un poquito más grandes y balones número 5. Ustedes son expertos en eso, yo repito en este momento, todos los balones son de Void. Para podérselos, que usted se los lleve a su casa, usted va a llamar y va a marcar el 905-398-7288 y va a dar su nombre, sus dos apellidos, su número de teléfono y su número de cédula para que quede participando en la rifa de los balones. En cuanto a los carros, esos carritos que están ahí, yo quisiera que se vayan en esta noche también para el hogar de algún, pero no para de un chiquito, porque un chiquito actual yo no sé qué tanto valor le tenga un carrito de esos. Me encantaría conocer en esta noche y al padre o abuelo que me llame en esta noche y que me cuente su anhelo de infancia por tener un carro de esos, señor, usted se lleve ese carro para su casa. Oigan a Roger Flores, que si él puede llamar, dice, para que se lleve ese carro para su casa y realmente pueda disfrutarlo, porque yo sé que usted le daría el valor real en su emoción, en su sentimiento, porque como dicen ellos, último modelo hoy, ¿verdad? Antes no, más pequeños y diferentes, pero bueno, yo sé que los sabrían cuidar. Igual los guantes, y vamos a tratar de ver, pero muchachos, yo quisiera, yo sé que la gente está ahí esperando. Una de las cosas que... ¿Cuál de ustedes es, digamos que diga, yo soy mejor? No los voy a poner a bailar trompo todavía, porque desde que llegaron están sufriendo con los trompos, ¿ah? Y es que los trompos de ahora no son como los de antes. Vienen barnizados y entonces se les está complicando por el barniz del trompo. Culpemos a alguien. Ese es el detalle. No, hay que mojar la cuerda. ¿Para qué? Porque si no se resbala. Se resbala. Oigan, muchachos, nosotros vamos a necesitar un corte para que estos señores mojen la cuerda para a ver si saben bailar trompo. Vamos a ver si saben jugar bolincha. Vamos a ver el manejo del balón. Y vamos a abrir la línea para que usted participe. Pero nosotros en este momento vamos a hacer una pequeñísima pausa. Recuerde que si usted desea participar, solo llame y diga yo quiero participar en la rifa. Dentro de un ratito, dentro de unos minutitos realmente, vamos a abrir la línea telefónica para que usted participe. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Regresamos con Sin Rodeos. Gaby Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería,
cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gaby, Salón y Spa, perfeccionamos tu belleza. Sea parte de la promoción a la escuela Full Extras y podrás ganar 4 computadoras portátiles y 50 paquetes escolares. Incluye útiles y uniformes. Recorta los cupones que aparecen publicados en Diario Extra del 2 al 20 de enero. Llénalos con tus datos personales y deposítalos en los buzones ubicados en nuestras oficinas y en las sucursales del Grupo Mutual. Ver reglamento en diarioextra.com. Aplican restricciones. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Todas nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. Gaby Salón y Spa te ofrece gran variedad de servicios: tintes, queratinas, botox, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, semipermanente, resina, servicio de barbería, cortes adultos y niños, masajes, faciales y depilaciones. Estamos ubicados 25 metros oeste de la iglesia La Agonía en Alajuela. Gaby Salón y Spa, perfeccionamos tu belleza. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, mientras hacíamos esta pausa, estamos tratando de ver, les cuento, ya desertaron 2 con el tema del trompo. Ya desertaron 2 con el tema del trompo. Pero aquí tenemos a otros 2 practicando el yo-yo. Vamos a ver, compañeros, a ver si son tan buenos. Si son tan buenos con la bola como si recuerdan esa época de infancia. Vamos a ver, Austin, pase, no importa, pase. Vamos a ver. Aquí estoy. Vamos a ver, vamos a dejar que Austin, porque yo creo que fue el único que le dio al trompo y lo logró bailar y todo. Vamos a ver cómo le va. Pero bueno, muy bien, ustedes 2, ¿qué recuerdan de los yoyos? Dice, primero eran plásticos, no eran tan sofisticados. Vea, yo soy tan hábil que ni la cuerda baja. No. Estaban los famosos trucos que tenían su nombre. A ver, pero ¿cómo era? Sí. A ver. Sí, era un plástico compactado. Ajá. Ahí va, Austin, cuidado, Austin. Vamos a ver cómo le va. Ah. ¡Eso! ¡Ven! Ese sí sabe bailar. Rapidito. Vamos a ver. ¿Ves? No, había muchos trucos con eso, pero el problema de esto es que yo les traje madera para que sean más típicos. Sí, de madera y la cuerda es muy pequeña. Entonces, hacer el columpio aquí no se puede hacer. La mano ya no es más grande. Y ahí había un montón de trucos. Hacía el pulpo, el perrito, okay. de todos los trucos. Qué manera. Aquí cuesta. Bueno, definitivamente tenemos en línea a un caballero que dice que desea saludar a don Roger. Muy buenas noches. Buenas noches. Le escuchamos. Muy amable, me llamo Christopher Sol, claro. Y por pura casualidad, pasando hoy por San José, encuentro este canal pasando por las pantallas hace muchos años con Roja, con la Liga y Austin, y con Austin en Alajuela, igual Alemania. Como en Alemania. ¡Ah, qué bien! Y a Austin hace mucho no he visto, entonces me da muchísima alegría verlo ahora. Don Christopher, igualmente, un placer saludarlo, feliz año. Igualmente, hombre, ni me acuerdo cuántos años no nos hemos visto, pero me acuerdo mucho cómo fuimos sentados juntos en Friburgo.
Don Christopher fue el que me llevó, bueno, a Rolando en la primera vez, a Rolando Fonseca y a mi persona, a Düsseldorf, a una prueba. Ajá. Y él fue el que consiguió que a mí me ficharan en Freiburgo en el 93. Fue gracias a él que yo pues pude ir a jugar al extranjero por primera vez en el Freiburgo de Alemania. Yo saludar a Christopher Samuel Rochol, que en los 80 estuvo en ese recambio que hubo en el fútbol nacional. Él fue uno de los precursores de eso. Recuerdo que hay un libro que él hizo donde en la portada soy yo. Me quería mucho porque sabía lo que uno daba, lo que representaba uno, y desearle feliz año, Christopher. Sé que estaba en Honduras, no, me sorprende oírlo, y ojalá nos podamos ver para tomarnos un café. Bueno, vamos a decirle entonces al caballero, ya colgó la llamada, compañeros. Ok, vamos a pedirle que por favor deje el número de teléfono para que Austin y Roger se los lleven y se comuniquen ahora después del programa. Y hasta se puedan tomar un café juntos. Dice don Junior Umañas, señores, dice que porque si el hecho de que algunos futbolistas cambien radicalmente, que es verdad el tema de la fama y todo eso, que se hacen poco humildes y eso es un problema familiar, o realmente se trae en el corazón, porque el fútbol, la fama cambia, y que él considera que algunos como Enrique Díaz, como usted, como Paté Centeno, don Germán y ellos, Chavarría, son muy humildes, pero hoy por hoy algunos crean cierta fama y no se pueden ni volver a ver. El problema es ese, que se les va la fama a la cabeza y creen que andan en el aire, no pueden volver a tener las amistades que tenían, entonces buscan, se dispersan mucho, no oyen consejos. Hay mucho, creo que la familia juega un papel importantísimo en estos muchachos. En la época de nosotros muchos también se descontrolaban. Hacían un gol en un clásico y creían que el gol de la vida y se iban. Y es una lástima. Austin, usted qué dice que es como el más jovencito de los tres, ¿verdad? Vamos a ver. Don Javier Rivera dice que si jugaron puro, se anduvieron con aro de bici y gancho. Y le digo a usted porque dice que es el más jovencito, porque don Roger y Marco dicen que sí. Yo del aro de bici sí me acuerdo bien, del puro no tanto, ni el gancho, no recuerdo cuáles eran esos dos juegos, pero el aro de bici sí me acuerdo bastante bien que lo jugué cualquier cantidad de veces en mi infancia. Don Edgar Andrada dice que le pregunte a algunos si jugaron mancha con los trompos. Don Edgar, si por la víspera se saca el día, ¿verdad? No. A ver, si jugaron mancha con los trompos. Sí, claro que sí. ¿Qué es eso? No recuerdo, no preciso, porque habían tantos juegos con los trompos. Ajá. Y había un trompo específico que era el que llevaba los mecos que le daban. Uno tenía la posibilidad en cierto momento, digamos. Ajá. Cuando tenía un trompo que era el mejorcito, que uno decía. ¿Sí? Era el como el que manipulaba mejor. Exactamente. Entonces cuando uno perdía, pues uno tenía un trompo más malo, más feo, que entonces uno hacía el cambio para que le dieran los mecos al trompo más malo, más feo, ¿verdad? Para que no echara a perder el trompo de lujo de uno. Oh. El titular, por ahí anda la mancha, por ahí entonces, anda el juego de la mancha. Por sí. Ahí. Ese era una del puro. El puro era, hacíamos dos torres. Vamos a ver, perdón, perdón que lo interrumpa. Pero necesito correr. Vamos a ver, ustedes, ¿qué tan buenos son con las series? ¿Qué tantas hacen? Bueno, a ver, yo los quiero ver con series a los tres. Vamos, ahí la cámara. Yo se lo dejo a ellos porque estoy con una lesión. Ay, don Roger, ¿de verdad? Que le robó, está con una lesión, dice. Vamos. Con la que van a rifar para que la señora vea que se la va a ganar, de que sí sirve. Vamos a ver eso. Abajo del río. Está con una lesión, don Roger, dice. No, es que no quiero hacerlo pasar un mal a ellos. Ah, no le creo, de verdad, sí. No los quiere hacer pasar un mal rato. Ah, pues ya eso. Pero véame a mí. A ver, eso es un ejercicio. Y con derecha. Vamos a ver. Ah, qué lindo, se la tira de la mano para arriba, tiene que levantarla. Ay, Dios guarde lo diera a McDonald's haciendo eso. Así. Así no, así. Dios, es que sí saben. Es que la punta de los zapatos. A ver. Ah. No
solamente. ¡Bravo! Algo queda. ¡Bravo! Sí, ya vio que saben. ¡Qué barbaridad! No, algo sí aprendieron saben. En el tiempo. ¿Algo aprendieron? Estamos retirados, pero se nos quedó algo. Por No, definitivamente. Yo quisiera, a ver, una persona que nos llame en este momento, un papá, un señor grande de edad, que me diga por qué quería un carrito de esos, por favor. La primera llamada que me entre con un carrito de esos y que me le tomen el nombre y el número de teléfono, por favor, y el número de cédula al señor. A ver, la primera llamada de un señor que nos llame y nos diga por qué anhelaba un carrito de esos en su infancia. Y vamos a ver, y yo quiero también recordarles a las madres que tenemos estos guantes de Void también. Hay para niños pequeños de 3 años y esto que vamos a tratar. Todas las personas que estén llamando y dejando su nombre y todo, en un momento vamos a decirles quiénes van, quiénes se ganan los valores de fútbol, los carros, los guantes. Y para que puedan participar. A ver, ustedes son mejores que con el yo-yo de Don Roger. Dice que está lesionado, no puede patear la bola, pero con el yo-yo sí es más o menos. No, ya no, veo pero que es la que no el... quiero hacerlos pasar mal. No quiere hacerlos pasar un mal momento, dice. Porque yo soy más viejo que ellos. Entonces, yo esto lo practiqué más tiempo que ellos. ¿Qué importancia? Si ustedes hoy como padres, con esa mentalidad de padre, si tuvieran que enfocarse en ese tema salud para la niñez costarricense, ¿cuál sería el mensaje que ustedes le darían a los padres de familia para que ejecuten, para que pongan en ejecución con sus hijos y mejoren su condición de vida? ¿A quién tenemos en línea, compañeros? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? José Mario Mata Cascante. ¿De dónde nos llama, don José Mario? De Tabarcia de Mora. Bienvenido. Si me ayuda bajando el volumen de su televisor para escucharle nosotros mejor aquí. Ajá, ya lo hice. Ok, perfecto. Don José Mario, ¿usted es esa persona que anheló de niño un carrito de madera? Sí, claro. ¿Y por qué? Bueno, porque los recursos económicos familiares fueron, éramos de, digamos, muy pobres, como decimos. Sí. Entonces nunca pudieron hacernos un regalo así. ¿Y nunca le llegó el carrito de madera a su casa? Nunca, espero que a mis 50 años me llegue ahora con ustedes. Don José Mario, deje por favor sus 2 apellidos, su número de cédula y su número de teléfono. Y de 8 a 5 de la tarde, a partir de mañana, de 8 a 5 de la tarde, usted puede pasar y llevarse un carrito de estos para que lo disfrute y lo conserve como el mejor regalo de su vida. Porque yo sé que si usted soñó con tenerlo, lo va a disfrutar muchísimo en este nuevo año. Pero comprométase, si tiene hijos, a que sus hijos aprendan a amar esos juegos tradicionales que les permiten moverse y les permite ejercitarse y que mejore la salud de todos nosotros los costarricenses. ¿A quién más tenemos en línea, compañeros? A ver, una mamá que me llame para ver si le damos el balón que está aquí, porque ese va a ser para una madre. Los otros se van de forma, pero una madre, ese con ese balón que se jugaron los 90 minutos por la vida ayer, para una madre responsable que se preocupa, que se esfuerza por sus hijos y todo. Yo sé que ese balón es, a ver cómo nos va. Está bien, entonces a ver cómo lo logramos. Muchachos, en resumen, porque los minutos son cortos, ¿cuál es el mensaje que ustedes le darían a los padres de familia para que realmente se concentren en sus hijos y mejoren nuestra condición de vida? Ya les digo, esto no es hablar por hablar, y quizás la gente dice, pero están jugando. No estamos jugando. Realmente ver que se diagnostiquen a los niños de 7, 8 años con diabetes por sedentarismo, por obesidad, ver que nuestros niños, realmente los números ya son alarmantes. Señores, tratemos de movernos, tratemos de que la salud realmente, porque es lo más importante que podemos tener, y que nuestros niños puedan disfrutar de la vida, porque yo no sé qué le diga, de estar pegado a un aparato de estos así, a estar jugando bolinchas con el amiguito. Yo creo que por eso se causa tanto bullying ahora, y ahora se habla tanto del bullying y todo, porque no se quiere la gente, no comparten entre ellos, no hay esa armonía. ¿Qué le diría usted a los padres de familia, rápidamente? Bueno, rápidamente, reglas. 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 Sí, yo soy un padre viejo. O sea, tengo una chiquita de 5 años, que dice Roger, desde los 6 meses sabía manipular el celular.
Entonces hay que, no, solo 5 minutos, porque tampoco los puede aislar a uno. Exactamente, no. Es lo que hay. Es ilógico pensar uno que les va a dar el chompito. No. O sea, no, son otros tiempos. El tema seguridad, pero también podemos hacer ejercicio con ellos. Se pueden inscribir en baile, en atletismo, en gimnasia. Hay muchísimas cosas por hacer. O sea, las alternativas están. Hay algunas que pueden ser caras, otras que están al aire libre. O sea, que el padre tenga tiempo para sus hijos, ¿verdad? Desgraciadamente, yo sé que lo acelerado de la vida y de la necesidad de buscar la plata, a veces no le damos ese tiempo que necesitan los chicos, pero me parece que por ahí anda, ponerles reglas claras, porque en estos tiempos tampoco los podemos aislar a la tecnología. Don Roger. Sí, yo pienso que además de lo que manifiesta Marcos de tener reglas, hay que comprometerlos a ellos y comprometerse el padre, porque es lo más difícil. Los padres ahora, bueno, el tiempo pasa volado, no hay tiempo para nada, no hay tiempo para los hijos. Es muy fácil de mandarlos a una guardería y no supervisarlos que en la guardería den esos juegos o por lo menos que hagan actividades físicas. Yo creo que ahora hay mucha, una gama de productos que pueden hacer actividad física. Pero hay gama más que antes. Nosotros eso en el juego inventábamos cosas. Ahora ellos está todo inventado y entonces pueden ejecutarlo más fácil. Entonces, además de reglas, yo creo que comprometer a los padres de que el hijo necesita hacer ejercicio, necesita gastar esa energía que tiene, porque tienen demasiada energía. Entonces, yo creo que el compromiso de los padres es... Sí, comparto mucho lo que dice tanto Marco como Roger, el hecho de las reglas, del compromiso de nosotros como padres de familia. Y también le agregaría el hecho de dar ejemplo uno mismo también. Yo no le puedo decir a mi hijo que haga ejercicio si yo no lo hago. Uh-huh. Creo que uno tiene que dar el ejemplo para que ellos vean lo saludable que es, lo sano que es y la importancia también del hecho de que ellos puedan hacer ejercicio hasta para compartir en familia. Muy bien, tenemos en línea a doña Aida. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, doña Aida. Gracias. Sí, me gustaría el balón porque a mis hijos les gusta mucho el deporte y tengo un nietecito. Me gustaría para él también. Para que se ejerciten los niños. Para que ellos hagan deporte, sí. Muy bien, doña Aida. Entonces, yo quisiera aclarar que... todas esas cosas, los balones, los guantes, todo, dentro de todas las llamadas que hemos recibido, ahora estos tres caballeros que ustedes ven en el set me van a ayudar para hacer la respectiva asignación de la rifa y obviamente vamos a estarlos llamando para que ustedes lleguen con su cédula en mano a la recepción de la extra a retirar el respectivo premio que se han ganado en esta noche. Yo solo quiero decir que definitivamente hay muchas cosas importantes que podemos hacer y ver. Ver que el deporte no solo es generar dinero, porque antes quien se retiraba no millonario. Hoy mucha gente se retira del fútbol millonario. Muchas cosas han cambiado, es cierto. Que el deporte no solo es fútbol, que si están estos tres caballeros aquí es porque son en alguna medida representativos para la niñez, para la juventud. Para estas personas ya grandes que tenemos algunos añitos de verlos en que Italia 90, que todos los mundiales, los sueños, nuestros primeros anhelos del fútbol a otra magnitud, y ver que ellos no son la excepción, que ellos no son la excepción. Si usted jugó con una lata de sardina, don Roger Flores también, ¿verdad? Que si jugó con un caballito de palo, y don Roger también, pero eso no es un delito ni es para entrar en depresión. Eso es para que hoy gocemos de ver la vida maravillosa que tuvimos y que si algunos un día tomaron esas ideas para hacer dinero ahora, como lo decía don Roger, y perfeccionar los juegos que antes se tenían en otra dimensión, ustedes y yo hoy tomemos esas ideas y las implementemos con los hijos para que realmente exista este movimiento en medio de todas las cosas. Señores, muy agradecida. Y yo creo que los padres muy agradecidos, los mensajes y todo lo que tengo, estoy leyéndolo. Y de verdad que agradecida de llevarles hasta sus hogares
un poquito de ese recuerdo. Dicen, qué nostalgia, qué recuerdos. Algunos escribieron que habían visitado la casa de los abuelos. Bueno, señores, de verdad que la idea es esa y que realmente retomemos nuestra vida de la mejor forma. Mil gracias a ustedes. Les esperamos el martes a partir de las 8 de la noche con un programa más de Sin Rodeos. Que la pasen muy bien. Donde hablamos claro y directo.